garantizar la seguridad en estas fiestas patrias durante el 15 y 16 de septiembre en todo el estado? Sí, existen las condiciones para que haya una fiesta cívica en todo el estado de Veracruz, en los 212 municipios, en los 211 y aquí en el Palacio de Gobierno. Es una fiesta muy significativa para todos los veracruzanos y están dadas todas las condiciones de seguridad para que haya una fiesta popular el día 15, en la noche, y el desfile el día 16. En otras administraciones se tenía pues que el 15, el Día del Grito, dentro del Palacio de Gobierno se hiciera una verbena popular, incluso acudían diferentes funcionarios. ¿En esta ocasión se tiene planeado alguna fiesta o por cuestiones de pues, la economía del Estado se evita este tipo de... No, simplemente va a ser el acto cívico, no se tiene contemplado ninguna cena, nada por el estilo, es un acto republicano, es un acto cívico, totalmente austero, de acuerdo a la situación del Estado. ¿Y se acuerdan que concluyen las acciones de seguridad? ¿Cómo va a estar el desfile también? Porque se decía que iba a ser en Veracruz Puerto, el gobernador, según lo va a hacer ahora en Jalapa. Sí, va a ser en Jalapa. Con la presencia del señor gobernador. ¿En qué consiste? En años anteriores, la administración pasada ocupaba filtros muy estrictos de revisión, incluso habían quejas de la ciudadanía de que eran muy excesivas las revisiones que se les hacían, incluso a mujeres y niños. ¿Este año se mantendrán estas revisiones, estos filtros de seguridad, o habrá una mejor estrategia? Sí, bueno, es una pregunta muy, muy importante, se lo agradezco. Yo comentaba que existen las condiciones de seguridad y políticas para que se lleve a cabo una fiesta cívica. No va a haber esos filtros. Se recomienda a la población nada más no llevar mochilas para evitar, para prevenir cualquier cosa. Pero no, va a ser de libre acceso. Todas las personas que quieran asistir, además los esperamos que asistan para celebrar esta fiesta cívica tan importante para los veracruzanos, pero sin ningún filtro y sin ningún problema. ¿Únicamente estará la Policía Estatal llevando a cabo estas acciones de seguridad, o se solicitará al Ejército y otras fuerzas armadas? No, es la Policía nada más. Sí. ¿Se esperan manifestaciones sociales en los desfiles? Bueno, en el desfile, el año pasado y el antepasado hubo expresiones sociales de manifestantes en el desfile del 15. Prever si tienen previsto esto. Bueno, lo que le puedo comentar es que en Veracruz, como lo comenté hace rato, se respeta la libertad de expresión y la libertad de expresarse. No somos ajenos a que un grupo se exprese y lo vamos a respetar.